La Procuraduría de Justicia de Guanajuato informó del asesinato de Jesús Nolasco Acosta, candidato suplente en la segunda regiduría de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de León, Guanajuato. La vocera de la Procuraduría, Susana Montero, señaló que el cuerpo de Nolasco Acosta presentaba signos de violencia, heridas de arma de fuego y fue localizado en la calle por un grupo de vecinos. La primera línea de investigación es un asalto para robarle su motocicleta.